tal? Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de consultorio fiscal, en donde hoy tendremos un programa pues muy importante, en donde vamos a hablar cuáles son los lineamientos para el manejo y custodia del efectivo. Un tema muy importante. Espero que todos ustedes junto con sus familias se encuentren muy bien en casa. Para hablar de este tema, contamos hoy con el apoyo, con la presencia de la contadora Elizabeth Leiva Valdés. Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, contador Miguel Ángel. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Es para mí un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, participar en su programa. Agradezco la invitación, contador Miguel Ángel. También agradezco la invitación a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y bueno, esperemos que de nueva cuenta los comentarios sean productivos en esta ocasión. Hoy este es un tema que, bueno, ha tomado pues mucha importancia, mucha trascendencia, el tema de los manejos del recurso monetario, del efectivo. Lamentablemente no tenemos, la autoridad se ha dado cuenta que en muchas de las empresas no existe un control específico para el cuidado de cómo se maneja el efectivo. E incluso nosotros, cualquier en persona, pues también cometemos algunas por falta de conocimiento, hacemos algunas actividades que pueden dar pie a que nos pueden generar problemas ante las autoridades por no manejar adecuadamente este efectivo. Entonces, en este orden de ideas, Elizabeth, ¿a qué nos podemos referir específicamente con lo que es esto, este manejo de efectivo, este control y custodia, ¿no? Suenan palabras muy, muy agresivas, como que a Panamericana, cosas como esas, ¿no? Empresas como esas que guardan el dinero. Sí, bueno, recordemos que en todos los negocios que son, ningún negocio es igual, todos se operan de manera diferente, pues el efectivo es una parte muy importante para poder llevar a cabo las operaciones dentro de las empresas, ¿no? Y recordemos, pues el efectivo como un recurso utilizado para varios fines que medularmente en las empresas es como un cobro por las mercancías vendidas o como el uso para la compra de mercancías, y pues que este esté integrado por billetes, monedas, cheques, giros bancarios, etcétera, pues nos trae ciertas, ¿cómo poder decirlo? Diferentes formas de tomar esos lineamientos para llevar ese control efectivo dentro de las empresas, ¿no? Como comentábamos hace rato en una llamada telefónica, es impresionante el tema de que derivado de la pandemia nosotros nos imaginábamos que pues todo el mundo iba a mudar o a cambiar el uso del efectivo a tarjetas de crédito, y sí, efectivamente, en un estudio del Banco de México que hizo desde el año pasado, en el cual en esas encuestas muchas personas mencionaban, ¿no? Por temor al contagio del tema del COVID, pues ya me estoy limitando al uso del efectivo, el uso de los billetes, ¿no? Porque por medio de esto no puedo contagiar, el uso de las monedas, etcétera, y ya para mí pues es más práctico el uso de una tarjeta y poder efectuar con esas tarjetas pagos. Ahora con el tema de comercio electrónico, que ya dio mucho auge este tema de la pandemia, a proyectar ahora en los negocios una nueva forma de vender, ¿no? Ya por medio del comercio electrónico, con este tema de la pandemia, ya muchos negocios mudaron también al tema electrónico, ya muchas tiendas ya no se visitan, muchas personas ya se acostumbraron a hacer compras en línea, hasta el tema de la comida, ya también hacen pedidos por medio de teléfono, por medio del internet, y hacen pagos ya de manera electrónica, evitándose el uso del efectivo. Algunas plataformas aceptan el pago del efectivo a la entrega a domicilio, y bueno, diferentes formas de operarlo, ¿no? Y derivado de este tema de la pandemia y todos estos cambios que tuvimos, el manejo del efectivo, el manejo de tarjetas, pues tenemos que establecer nuevos lineamientos, esas políticas para el uso del efectivo que debemos de tener dentro de las empresas. Parece o pareciera que pues si es efectivo, pues ese efectivo es mío, es mío mi persona, mío de mi empresa,
y yo le puedo dar el manejo que, pues, que yo establezca, ¿no? Tengo perfectamente bien controlados mis recursos financieros a través de mi cuenta bancaria, y el efectivo, pues, como que se presta una operación a operaciones totalmente discrecionales, ¿no? Este es un punto importante, que es donde creo que yo va el tema de controlar cómo manejo ese efectivo, porque pues no es ningún pecado, no es ningún pecado, ni es una cuestión indebida ni fraudulenta manejar el efectivo en las empresas. El tema es cómo lo estaré yo manejando. ¿Esto tendría que ser así necesariamente, Elizabeth? Sí, claro que sí, pues recordemos que es una parte de control administrativo. El control de efectivo, recordemos que son medidas administrativas que permiten saber cuál es la consistencia permanente de todo este camino que recorre el efectivo desde que, por ejemplo, en una empresa hacen un cobro hasta que llega a los diferentes departamentos donde se informa sobre este tipo de situaciones que se generan, por ejemplo, en caja, en bancos, y el hecho de tener estas medidas administrativas de manera adecuada, pues nos da un panorama o una exactitud de qué información es la que tenemos y qué resultados deseamos obtener. Por ejemplo, el control efectivo de una empresa, recordemos que se permea desde diferentes departamentos para una empresa, ¿no? Desde el cobro, que esa información se permea al área de tesorería, el área de pagos, que también permea el área de tesorería, cuentas por cobrar, también informa al área de tesorería, cuentas por cobrar, de igual forma, y pues esta área de tesorería también le informa contabilidad. Igual hay un cruce de información en facturación con contabilidad y de compras con contabilidad. Entonces, todo este proceso administrativo que llevamos de control en la parte de efectivo debemos de tenerla perfectamente bien establecida. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de formatos, que por ejemplo es lo que más le gusta a la autoridad, tener formatos donde ellos puedan rastrear cuáles son las personas que participaron en el tratamiento, por ejemplo, de un cobro en efectivo, ¿no? Todos estos formatos, recordemos que por medio del control interno, que es lo que nos ayuda a verificar exactamente cuál es el rastreo de este uso del efectivo, nos permite llevar a cabo dentro de los formatos el poner quién es la persona que autorizó, por ejemplo, el pago de efectivo de una caja, quién fue quien lo entregó a la persona que va a hacer uso de ese efectivo, y de igual forma poner en la documentación quién recibió ese efectivo, hablando, por ejemplo, de la caja chica de las empresas, que es una parte muy importante porque recordemos que por medio de ese departamento pueden existir también posibles fraudes, a lo mejor no muy grandes, dependiendo de qué política hayamos implementado para el uso del efectivo en esa caja, ¿no? ¿Cuál es el limitante que podemos ocupar? Que por lo regular en muchas de las empresas chicas, medianas, el límite que pudieran ocupar es de 5 mil pesos, ¿no? Y hacer arqueos de manera muy recurrente al arqueo de la caja y establecer igual en políticas cuáles son los usos que se les pudiera dar al tema del efectivo, ¿no? ¿Quién es la persona que autoriza el uso de este? ¿Quién es la persona que entrega el efectivo? ¿Cuáles son las personas que están autorizadas para poder hacer uso de ese efectivo? Y también por medio de las políticas, establecer para qué se pudiera ocupar. Una política muy importante para el uso de las cajas, y que ahorita la autoridad está muy encima de los empresarios, es establecer una política en la de que el uso del efectivo, cero corrupción. Todo debe de tener un comprobante, no porque llegue alguna autoridad a querer sacar beneficio económico por alguna situación que no pudiera parecer correcta ante los ojos de esta autoridad verificadora, pudieran hacer uso, perdón, de ese efectivo para poder salir de esa situación, ¿no? Todo el comprobante que se entregue a la caja debe estar perfectamente bien establecido también referente a las políticas, qué es lo que deben de llevar esos comprobantes, ¿no? Hay algunas políticas que hacen referencia al 29A del Código Fiscal de la Federación para efectos de los CFDIs. Claro, y por ejemplo, ¿qué tan válido, qué tan productivo, cómo se deben de utilizar
lo que conocemos como esos vales azules, ¿no? Donde, pues, normalmente una caja chica está repleta de vales azules, en donde esos vales azules, pues, se usan para justificar algunos gastos, como son el transporte público que puede usar el mensajero para hacer sus funciones, como el dinero que se le da al recolector de la basura. Se les da, normalmente se acostumbra que se les dé una propina por llevarse la basura, a veces la exigen, pero bueno, es una propina que se les da, y se llena un vale azul y otros detallitos, que la copia de rápido porque se atoró la copiadora y no sale, pero urge una fotocopia, o rápido ir a comprar un tóner, y si a veces se llena el vale azul, ¿no? ¿Qué tan válido es? ¿Qué, para efectos de justificar, tanto para efectos de una debida erogación del recurso, un debido uso del recurso, para efectos de justificar un gasto, o incluso para efectos de deducibilidad? Sí, claro. Bueno, nosotros en la experiencia profesional como asesores dentro de las empresas, pues recomendamos establecer todo eso en las políticas que se van a manejar para el uso y manejo de la caja. Una recomendación que nosotros les hacemos a los empresarios, a las personas que llevan a cabo este uso de la caja, es: a lo mejor los vales azules sí los podemos ocupar para gastos muy pequeños, por ejemplo, como bien comentabas, el pago de basura, de copias, que a lo mejor pudiéramos establecer en políticas que no rebase, por ejemplo, de los 10, de los 50 pesos, de los 100 pesos, y ya con un gasto un poco mayor, que nosotros sabemos que podemos recibir un CFDI, llevarlo a cabo por medio de un formato en el que, como comentaba, esté un poco más detallado, estableciendo las firmas de quién recibe el recurso, quién lo autoriza, etcétera, y estableciendo también dentro de ese formato cuál es el tiempo máximo para poder recibir el comprobante de ese dinero en efectivo que se entregó para la compra de, a lo mejor, como bien comentas, el tóner, a lo mejor una caja de hojas, que pudiera resultar un gasto un poco mayor, y que pues esperamos nosotros tengan ese comprobante fiscal, que ya es el CFDI, y como comento, establecer en ese formato el recibo de ese CFDI debe de contener los siguientes requisitos fiscales. Es una forma de también la persona que recibe el recurso, que pudiera llevarse ese formato y ir a lo mejor a una tienda, a un Office Depot o alguna tienda donde vendan este tipo de mercancía, señalar: miren, en ese CFDI yo necesito tales datos, ¿para qué? Para poder cumplir con las políticas que se establecen dentro de las empresas. Es como un tipo de guía para poder dejar bien establecido dentro de las empresas que efectivamente se están llevando esos controles, y las personas que están haciendo el uso de ese efectivo, que no son las personas que lo controlan, también están colaborando para que todo eso funcione de manera adecuada, y no que puedan decir: pues es que, ¿sabes qué? Pues se me olvidó a lo mejor la tarjetita donde tengo la constancia de situación fiscal y vienen todos los datos fiscales, y se me olvidó ponerle el uso del CFDI. Todo eso nosotros lo recomendamos ponerlo en un formato y entregárselo a la persona que va a ocupar el efectivo para la compra de la mercancía que necesitamos dentro de la empresa, y que todos los datos sean lo más correctos posibles. Eso es recomendable para ciertos montos, no sé, a lo mejor mayores a 200 pesos, ¿no? Que pudieran a lo mejor la autoridad decir: no, pues es que para mí ese CFDI no cumple con requisitos fiscales, y desde ahí tengamos una situación complicada, ¿no? ¿Y por qué se ocupó efectivo? ¿Y por qué no pagó la empresa con transferencia? O el mencionar la forma de pago, ¿no? Y claro, la que era tan importante. Claro, y todo eso, detallarlo perfectamente en el formato para que la persona que va a hacer el pago de esa mercancía lo haga de manera correcta, como tal y cual la empresa lo estableció en las políticas. Elizabeth, hay otro punto importante en el cual las empresas se enfrentan a un problema, ¿no? Que es en el manejo del uso de efectivo, respecto a un tema delicado que la autoridad lo ha tratado de encuadrar, de regular adecuadamente, olvidándose que, pues, hay muchos Méxicos
en nuestro querido país, ¿no? No es el mismo México que hay en una ciudad al que hay a mitad de la carretera, en algún poblado, en alguna ranchería. No es lo mismo, no es el mismo México. Y de repente tenemos el problema de los viáticos. Viáticos que podemos manejar en efectivo. Salvo tu mejor opinión, yo creo que sí se pueden manejar los viáticos en efectivo. Tenemos problemas por el tema de los consumos en combustibles, que también hay regulaciones específicas, ¿no? Y también tenemos el tema del combustible, que puede ser distinto al viático. No es lo mismo el combustible que gasto para efectos de un viaje que el que gasto en mi localidad para funciones propias de la empresa, que son cuestiones diferentes. Sobre este uso de efectivo, vemos que de repente, pues no nada más los transportistas, los traileros, todas esas personas que, híjole, siempre están en la carretera y de repente, pues los tramos son largos. Ellos normalmente van despacio en la carretera y los tramos son largos y se tienen que parar a comer porque es la hora que llegó para comer y tienen que hacerlo en uno de los paraderos en donde, pues normalmente, pues no te van a recibir ni pago con tarjeta, ni pago con transferencia, ni pago con cheque, ni pago con monedero electrónico. No te van a recibir nada de eso. Y el trailero, pues tiene que comer, ¿sí? Tiene que cumplir con esa necesidad y paga en efectivo. Ese pago en efectivo, que a lo mejor es una comida que le va a costar 80 pesos, 100 pesos, podría haber forma de hacer esos controles para tener las justificaciones de la erogación y que no se crea que se está remunerando a ciertos trabajadores o a ciertas personas o se está sacando dinero a través, aunque sea de manera con montos pequeñitos, y que la autoridad tenga esos pensamientos mal establecidos o mal intencionados en contra de un contribuyente. Sí, claro, de igual forma, por medio del control interno podemos establecer esas políticas encaminadas al pago de los efectivos, ¿no? Por ejemplo, establecer en el manual o en la política quién es la persona facultada para autorizar esos pagos de los viáticos previo análisis de cómo se manejan esas situaciones dentro de la empresa, ¿no? Porque a lo mejor es muy diferente llevar a cabo pago de viáticos en el Estado de México, que a lo mejor en Chiapas o en Oaxaca. Son muy diferentes las formas de manejar los recursos en los diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, también establecer un formato adecuado para el pago de los viáticos es muy importante. Siempre, siempre tener formatos adecuados para cada concepto. ¿Por qué? Porque nos sirven de mucho. En esos formatos también se pueden establecer los lineamientos de qué es lo que debe de cubrir, qué requisitos son los que deben de cubrir esos CFDIs que se expiden por el tema de los viáticos en dado caso de que se pudiera pagar en efectivo y que nos entreguen el CFDI. Hay veces que no queda de otra y se paga en efectivo y no obtenemos ningún documento oficial, ningún documento fiscal que nos ampare esa compra, y es algo que pues se tiene que llevar a cabo ese gasto y no hay de otra, ¿no? Porque hay lugares en los que no expiden los CFDIs, igual por lo que comento, ¿no? Por las zonas donde se encuentren las personas que llevan a cabo el tema de los viáticos, de los viajes. También, por ejemplo, los formatos que les vuelvo a comentar, es muy importante que siempre lleven la firma, porque el que siempre lleven la firma de quién lo autorizó, quién lo recibió, etcétera, las fechas, es un rastro muy importante para saber cómo se llevó a cabo esa operación, los tiempos que también se establecen, por ejemplo, dentro del formato de viáticos. Y se tiene tal fecha para poder entregar la documentación fiscal referente a los gastos efectuados por el tema de los viáticos, ¿no? En dado caso de no entregarse en tiempo y forma, pues sí establecerles ciertas penalizaciones a los trabajadores, porque si nosotros los dejamos que, lleven a cabo el cobro de los viáticos y que no nos entreguen en tiempo y forma estos comprobantes fiscales, pues los que ¿quién va a tener problemas? La empresa, al momento de llevar a cabo la comprobación de sus gastos y poder disminuirlo para efecto del pago de los impuestos. Quien lleva esos problemas es la empresa, no el empleado. Entonces, tenemos que llevar a cabo ese compromiso de cultura dentro de la empresa con nuestros empleados para que ellos también, como le dicen, se pongan la camiseta
y también colaboren con nosotros en la parte administrativa para la entrega correcta de toda esta información, porque recordemos que la autoridad mira con lupa, con detalle, todos los requisitos que se deben establecer a los FDIs, y por eso es importante establecer en los formatos qué requisitos fiscales son los que debe de contener este CFDI y establecerlo, que esto se cumple, no sé, referente al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, pero establecerlo así en el formato para que la autoridad vea que nosotros en realidad nos estamos cuidando, preocupándonos porque todo se lleve de manera correcta. Créanme que el que la autoridad vea que en los formatos también establecemos esos lineamientos, para ellos es pues lo mejor, ¿no? A lo mejor no podemos tener al 100% el control en estos temas, pero si la autoridad ve que tenemos esa intención, esa conducta de cuidado, pues el tema de las penas que ellos nos pudieran fincar, pues es mucho menor, ¿no? Claro, incluso de repente con eso podríamos justificar, hay una disposición muy importante, que es el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, en donde establece que no habrá sanción, no hay una repercusión cuando no se cumpla con una obligación de forma, como lo sería un CFDI, por caso fortuito o fuerza mayor. En el tema de los viáticos, el tema hay que probar que se dio esa fuerza mayor. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en dónde estaba, a lo mejor guardo en mi control, llevo una bitácora de dónde me paré a comer, cuánto es lo que se come, e incluso cuando en algún lugar voy a ponerle combustible al automóvil y por la razón que gusten y manden no hay sistema. La tarjeta, el aparato con el que voy a pagar con la tarjeta, pues no funciona y tengo que hacer el pago en efectivo. ¿Me explico? O no me queda de otra, aunque me haya dicho el que le pone el combustible al vehículo, se acerca y dice, oye, ¿vas a pagar en efectivo? O nada más recibo puros pagos en efectivo ahorita porque no tengo sistema o no funciona la famosa terminal. En ese orden de ideas, y a lo mejor la siguiente gasolinera está a una distancia donde con el combustible que tengo no llego. Entonces, ese tipo de cuestiones que son fuerza mayor, causas de fuerza mayor, ahí no son casos fortuitos, si lo tenemos bien documentado, os digo, también no es en todos los casos, son cuestiones eventuales porque vamos a cuidar y cumplir con las disposiciones que nos establecen, pero por supuesto que con los controles podría lograr probar esa eventualidad y puedo probar, ¿sí?, la deducibilidad de ese consumo que fue combustible y no fue pagado a través de una tarjeta de crédito, ¿no? O no fue pagado a través de una tarjeta de débito. También hay puntos importantes respecto de los ingresos que pueden tener las empresas y cómo deben de controlar esos ingresos que reciben en efectivo, ¿no? Por operaciones con público en general, o incluso no necesariamente con público en general, sino simplemente pues, recibió un pago en efectivo, porque la misma razón, no funcionaba la terminal, se fue el internet, ahorita en muchos estados que lamentablemente están sufriendo problemas con las lluvias, pues se va la energía eléctrica o se va el internet, no está funcionando, está muy bueno, hay problemas y no se puede recibir el pago con una tarjeta electrónica, una tarjeta de crédito, por ejemplo, de débito, y se tiene que recurrir al pago en efectivo. ¿Por qué? Porque pues, hay necesidades de otras empresas. Ahí, ¿cómo juegan estas reglas de controles para efectos de pues, no tener problemas con la autoridad, ¿no? Sí, claro. Bueno, de igual forma, ¿no? Para todo el tema de control interno siempre manejamos políticas. E igual para el tema de los ingresos, manejamos políticas en las cuales podamos establecer por medio de conocer la empresa, la operatividad, porque no es lo mismo una empresa o un negocio que opera dentro de la central de abastos, por ejemplo, un negocio como por ejemplo Walmart o otro establecimiento donde sí se lleva a cabo el tema del uso de las tarjetas de débito, de crédito para cobro y también de efectivo. Entonces todas deben de acomodar sus políticas de acuerdo al número de operaciones que tengan, ¿no? Por ejemplo, en una central de abastos donde la mayoría de los pagos son efectivo y conociendo a sus clientes, ellos pueden establecer políticas en las que digan de cierto monto a cierto monto en efectivo, pues lo único que se va a hacer es reportarlo, el ingreso diario
a la parte de tesorería, cómo se van a llevar a cabo en el cobro de ese dinero en efectivo, el depósito al banco, por ejemplo, hasta juntar cierta cantidad, se envía a una persona responsable del depósito del efectivo en los bancos, ¿no? Y eso debe de llevar un formato donde se especifican las políticas de qué es lo que debe de cubrir, ¿no? El número de cuenta a depositar, quién es la persona que entregó ese efectivo, quién es la persona que recibió el efectivo para llevarlo a depósito al banco, las características de que debe de cubrir esa ficha de depósito, referencias que se pudieran ocupar, y en ese mismo formato, qué observaciones pudiera tener la persona, a lo mejor de que no se pudiera encontrar una sucursal a la que ellos están acostumbrados a entregar el dinero abierta, a cuál otra pueden acudir, las observaciones que pudieran tener en ese mismo formato, ¿no? Por ejemplo, también cobros de algunos clientes que estamos acostumbrados a que nos paguen con transferencia o con cheque, nos pudieran hacer en esa ocasión por vía efectivo, en ese formato donde se recibe el dinero, donde a lo mejor ya se sale de la política para efectos de la limitante en efectivo, que podríamos decir, pues solamente se pueden recibir pagos en efectivo hasta 10 mil pesos, y que en esa ocasión el cliente pues no haya podido cubrirlo de esa manera y ocurrió de manera en efectivo, pagó 12 mil pesos, solamente en ese formato establecer cuáles son las observaciones que el cliente dio referente a ese cambio, ¿no? Del pago en lugar de transferencia, que sea en efectivo, o a lo mejor nos pudo haber dado un cheque, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese cheque? ¿Cuál es la política del manejo de ese cheque? ¿Se va a cobrar en el banco y se va a llevar el efectivo al negocio, o se va a llevar el banco para depósito en cuenta de la empresa? O sea, ¿qué política es la que se va a manejar para la recepción de ese pago, ¿no? Ya sea en efectivo o cheque que pudiera convertirse en un efectivo, etcétera. Y todo eso, como lo comentaba en un principio, todo debe de llevar la firma de la persona que recibe y la persona que lo entrega. De igual forma, en el formato en el que nosotros hagamos entrega a la persona que nos haga el pago en efectivo, pues también nos dé una firma con una pequeña observación de por qué se llevó a cabo en esa situación ese cobro del efectivo. A lo mejor ahorita me estoy yendo con montos muy bajos, que pueden ser 10 mil pesos, perdón, pero pueden ser montos muy grandes. Como les comento, la central de abastos ocupa pues cantidades en efectivo enormes, y pues nosotros podemos tener como un mitigante de riesgo que pudiera llamarse a este tema como mitigante de riesgo, el minimizar el impacto del riesgo y recurrir a posibilidades en el que la autoridad no pudiera decir, es que recibiste ahora tanto efectivo y ahora a mí me parece muy raro, ¿no?, que estés ocupando tanto efectivo, ¿no? Entonces, ese mitigante de riesgo es reducir ese impacto en el riesgo por medio de esos formatos. Es un proceso de gestión de riesgos dentro de la empresa en el control interno. Entonces, hay muchas cuestiones que nos puede ayudar el tema de ese manejo, esos controles para el manejo del efectivo. Y vamos a continuar hablando de ese tema. Vamos a una pausa. No se vayan, por favor. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias por continuar con nosotros platicando de cómo es el manejo del efectivo. Y si, por ejemplo, yo soy una persona asalariada que tengo mi cuenta de nómina, donde evidentemente pues la operación común es que me depositan mi nómina, mi sueldo, mi salario, de ahí hago el retiro y para hacer pues mis erogaciones, ¿no?, normales de mi vida cotidiana. Pero resulta que de repente vendo mi auto, y para no traer el efectivo, porque pues aparte lo vendo en algún, vamos a pensar, en algún tianguis o con un particular, qué sé yo, lo vendo, pero me pagan en efectivo o una parte me la pagan en efectivo. Y yo de repente digo, ¿sabes qué? Mejor no, mejor deposítamelo en mi cuenta.
Entonces, ese efectivo se deposita a la cuenta o en algunos casos está en cuenta bancaria y se hace transferencias a esa cuenta de nómina. Pero bueno, el efecto de manejar el efectivo o a lo mejor le van a hacer un préstamo por la situación que está muy complicada y le depositan en esa cuenta de nómina y a lo mejor le depositan también en efectivo, no necesariamente le hacen una transferencia, ¿no? Ahí un asalariado, porque se ha visto que los bancos, pues bueno, cuando sales de ese rango transaccional que tiene, que nos comentabas, resulta que de repente el banco te manda a llamar. ¿Por qué? Porque tuviste una operación no común por ese efectivo que manejaste, porque vendiste tu auto, porque te prestaron dinero o porque entraste a una tanda. Y te dan la tanda y lo depositas en tu cuenta para no tener por el riesgo de la seguridad de andar con manejando efectivo, teniéndolo en tu casa o trayéndolo por la calle, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo a un empresario, a una persona física, cómo le podría ayudar todo esto de lo que es ese cuidado de efectivo? Porque los bancos, espero que ninguno de ustedes haya tenido ese problema, pero sí hemos visto en la vida profesional con cuentas de personas físicas de nómina que tienen serios problemas porque los bancos se las bloquean cuando hacen operaciones en efectivo y no tuvieron los cuidados pertinentes, no porque hayan hecho algo malo, sí, sino que no tuvieron los cuidados pertinentes en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Bueno, regresando a lo mismo, ¿no? El perfil transaccional del cuentaviente. En este caso, el perfil transaccional de un cuentaviente en el tema de nóminas, ¿no? El sistema financiero pudiera decir, el banco, a lo mejor pudiera ser pago semanal, quincenal o mensual a nómina, no puede exceder de más de 4 pagos al mes, ¿no? Y de ciertos montos, porque un trabajador no puede recibir una quincena 10,000 y la otra 70,000 o 5,000 y luego 100,000. O sea, todo eso es lo que el banco va cuidando dentro del perfil de la persona que recibe la nómina, ¿no? Recibe 2 nóminas quincenales de 10,000 pesos cada una y hasta ahí. Hay personas que, como bien comentas, pues hacen tandas, reciben préstamos, hacen préstamos también y cuando se los regresan en sus cuentas. Los prestan sus cuentas para que otra persona les deposite y esa persona la entregue a otra, la triangulación del dinero, ¿no? O que ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor un chico que está en la universidad le dice a su papá, oye papá, voy a ir a este evento, tengo que pagar con mi tarjeta, tengo que pagar ciertos materiales, tengo que pagar con mi tarjeta, tengo que pagar colegiatura, tengo que pagar con mi tarjeta, pero el papá, la mamá, le da todo el dinero en efectivo y el chico todo lo deposita en el banco y lo va depositando por partes. Entonces va llenando la cuenta de esos depósitos atípicos para el perfil transaccional y es lo que le manda la alerta a la web. Me tocó un caso con una clienta que de la central de abastos tenía 5 hijos y todo el efectivo que le llegaba lo repartía a los hijos. Paguen colegiaturas, paguen su ropa, paguen sus tarjetas, paguen esto, paguen como 30 pagos al mes, donde, no sé, cada tercer día les daba de a 5, de a 10, de tanto. Entonces le llegó la inmovilización de la cuenta a 3 de los hijos que más tenían el tema de depósitos en efectivo, donde decía, a ver, vení, aclárame, por favor, ¿por qué estás teniendo este perfil? Hay cuentas que hasta se abren porque les llevan el tema del pago de los de las ayudas por el servicio social o un pago porque a lo mejor estuvieron haciendo prácticas en alguna empresa, prácticas profesionales, y les dieron una tarjeta de nómina donde pues nada más les hacen 2 pagos por ayuda, pasajes, y ellos los ocuparon para pagar absolutamente todo, ¿no? Entonces se salieron completamente del perfil y les inmovilizaron la cuenta. ¿Qué haces? O sea, no sabían estas personas cómo manejar esas cuentas y cómo compruebas ahora de dónde sacaste ese efectivo. O sea, ese es el problema al no saber manejar una cuenta bancaria y que no sepas de dónde comprobar todo ese efectivo. La autoridad, recordemos que WIF, GAFI, el SAT, piensan que tanto contadores, abogados, empresarios, todos somos unos pillos y todo el dinero que nosotros manejamos en efectivo viene de operaciones ilícitas, viene de narcotráfico, viene de trata de blancas, viene de compras de facturas,
De ventas sin factura y todo eso, ¿no? Operaciones ilícitas. Sí. Y si nosotros no tenemos esos formatos, esa materialidad para comprobar de dónde salió el dinero, pues es muy difícil que pues nos liberen enseguida la cuenta, ¿no? Por eso es mi recomendación de que siempre tengamos esos formatos y esa debida diligencia que nosotros podemos hacer, que siempre se ha manejado en control interno, que nos hace la recomendación GAFI dentro de sus 40 recomendaciones, esa debida diligencia, poner en ese formato al final una nota o que diga observaciones. Esta operación se dio y que la persona que entregó el efectivo referencie por qué. Es una pequeña debida diligencia administrativa que nosotros, sin ser policía, sin ser autoridad, podemos hacer para efectos de que cuando lleguen a revisar nuestros papeles, digamos, sí, mire, se presentó esta operación atípica con este cliente, pero el cliente aquí expuso con puño y letra cuál fue la situación que lo llevó a llevar a cabo esta operación en esta ocasión. O yo llevé mis formatos al banco y expresé por qué ahora cambia mi perfil transaccional. Esa es la materialidad que la autoridad busca, toda esa carga administrativa que ahora los empresarios se quejan mucho, y es real, sí tenemos mucha carga administrativa, pero es mejor prevenir con todos estos controles, con estos formatos, que a posterior, a futuro, tener problemas con la autoridad de que nos diga, ¿y de dónde sacaste ese dinero? Ah. Y para mí ese recurso es de procedencia ilícita, y para mí cometiste una operación atípica y lo hiciste por algún motivo que, no sé, ¿no? Lo que la autoridad se imagine que nosotros no podamos comprobar. Entonces, por eso es muy importante todos esos formatos y tener esas políticas también dentro de los formatos y comunicarlas al personal que trabaja dentro de la empresa, comunicarlo de manera eficiente, porque no sirve de nada tener las políticas, implementarlas, que a lo mejor no sepa cuál es la política, la persona que hace el uso de los viáticos, la persona de cajas, los clientes, los proveedores. Tener un medio de comunicación con ellos a lo mejor pudiera ser vía correo electrónico. Que los funcionarios la conozcan, que los trabajadores la conozcan y que se genere la información para probar que no nada más es un libro guardado, sino que se está cumpliendo con ello. Estábamos comentando, creo que igual ahí nada más para enfatizar o dejar claro, en el caso que comentabas de esta señora que le depositaba a sus hijos para que pagaran sus colegiaturas y pagaran todo eso, o en muchos casos, ¿no?, que así ocurre, o a veces muchachos que vienen a estudiar a las ciudades, ¿no?, que están en algún poblado, en alguna ranchería, tienen que venir a estudiar, y en algunos casos pues también son ayudados por sus padres, ¿no? Y aparte que ellos también trabajan y sus padres les ayudan, entonces hacen esos depósitos en una tienda, hay muchas donde se pueden hacer depósitos, ¿no?, a las cuentas de tus muchachos. Había que llevar un control de eso para cuando la autoridad les tenga que comentar, en decir, tengo guardar la ficha de depósito, no, porque muchas veces lo hacen, la agarran, la arrugan y la tiran, para probar que fue el papá o la mamá o viene de la familia quien le está dando ese recurso a ese muchacho que a lo mejor pues también tiene un trabajo en alguna tienda departamental, en algún lugar tiene algún trabajo, y pero pues vamos a decir, lo que gana no le es suficiente porque tiene de medio tiempo por la parte que tiene que dedicarle al estudio, ¿no? O en fin, ese nada más es un ejemplo. ¿Qué tendría que hacer esa persona para después probarle al banco de que realmente pues no es un como le comentabas, un pitufeo que se lava dinero en cantidades pequeñas, o esta persona que se lo está dando a sus hijos para que ellos paguen sus gastos, ¿no? Tenían que llevar también ellos un control. Bueno, regresando al tema de esta persona, pues sí, debe de llevar en primera instancia un control administrativo por el tema de esos ingresos. En efectivo, esta persona cuando llegó al despacho, claramente pues ya venía trabajando con un contador en el que pues ese dinero en efectivo no lo enteraba la autoridad. Entonces pues es un arma de dos filos, ¿no? O sea, no lo enteras a autoridad ese efectivo y por eso se lo das a tus hijos para que ellos hagan los gastos necesarios, ¿no? Entonces, ¿Cómo vas a comprobar esa licitud de ese dinero si no lo reflejaste como un ingreso? ¿De dónde obtuviste ese efectivo? Entonces, ahorita mi mayor recomendación a todas las personas es que, derivado de la pandemia, pues
se llevaron a cabo muchos pagos vía transferencia, como lo comentaba, comidas, compra de ropa porque no quieren salir, el pago de los Ubers. Un muchacho apenas comentó, es que tengo que pagar mi Uber y tengo que ir al banco a depositarlo para pagar el Uber. Entonces, todos esos pagos que la gente dice, pues es que lo que necesito ocupar es una transferencia o una tarjeta, lo están afectando su perfil transaccional con la autoridad, porque la autoridad puede decir, ¿no? Es un recurso de procedencia ilícita, pero a la vez puede decir, estás omitiendo el pago de impuestos porque se considera como un ingreso por alguna actividad empresarial, por alguna actividad comercial. Entonces, mi recomendación es no usar el efectivo para depósitos en sus cuentas y después con eso pagar otras cosas. Si van a ocupar el efectivo, que siempre tenga ese rastro de dónde viene ese efectivo. Si viene de un ingreso por alguna actividad comercial, declararle eso a la autoridad dentro del control administrativo, decir, yo cobré, no sé, 10 mil pesos en efectivo, sí, no se ven reflejados en bancos, y ese dinero por medio de algún formato, no sé, lo recibió mi hijo tal para tal gasto, ¿no? Pero ya está ese rastro en el formato en el cual podemos ir ocupando como una cadena de custodia, ¿sí? Que al final del día podemos ocupar una aplicación fabulosa llamada Quick Hash, en la que todo ese expediente donde obtuvimos todo ese recurso en efectivo y efectivamente lo enteramos a la autoridad como un ingreso en efectivo y que no ingresamos en sistema financiero, lo adaptamos en una carpeta, le damos la validación del Quick Hash, del código hash, y lo guardamos dentro de nuestros archivos electrónicos para que cuando la autoridad llegue a tocar a la puerta diga, a ver, sí, tus hijos tienen tal y tal depósito en efectivo, ¿de dónde viene todo ese dinero, no? No es recurso de procedencia ilícita, yo no me dedico al narcotráfico, al contrabando, trata de blancas, no me dedico a nada de eso, yo no lavo dinero. Es dinero que llegó a mi negocio en efectivo, no lo deposité en el banco, ese dinero yo sí lo di a mis hijos en efectivo y ellos ese dinero lo depositaron en sus cuentas, o hicieron el pago de una colegiatura, o hicieron el pago de una tarjeta de crédito, lo que sea. Claro. Pero todos esos comprobantes, aunarlos también a ese expediente donde le vamos a dar esa validación. Recordemos, el código hash le da el toque final a ese archivo donde nos pudiera dar una fecha cierta, porque ese código hash nos encripta con una línea tipo como las que nos dan línea de captura para pago, en el que nos dice esta línea fue generada con estos datos exactos el 29 de agosto del 2021 a tal hora. Entonces, cuando llega la autoridad, pues podemos demostrarle que esa información, que ese expediente, que todos esos comprobantes no fueron alterados. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad se lleve esa cadena de custodia y le aplique el mismo código hash, va a salir el mismo código íntegro, sin alteraciones, con las mismas fechas en las que fue creada, que fue el 29 de agosto de 2021, un ejemplo. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad para que cuando la autoridad llegue no diga, es que apenas lo elaboraste, es que apenas conseguiste los documentos, es que apenas lo fabricaste, es que no existe la materialidad. Ciertas cosas que para la autoridad... Y ese código se obtiene a través de una aplicación, ¿verdad? Una aplicación de internet. Lo buscan en internet, es Quick Hash, y viene especificado cuáles son las instrucciones a seguir para poder emitir ese documento, claro, con esa cadena de custodia. Claro. Y eso cualquier persona, sí, que no necesariamente está afecta a un negocio, por supuesto que también se puede estar en un negocio, cualquier persona, sí, podemos dejar rastro de las operaciones que estamos haciendo. Han habido también cuestiones, casos dramáticos donde los señores ya de respetable edad e incluso que pueden estar pensionados, pero los hijos se preocuparon por crear buenos hijos, le siguen ayudando en sus gastos, y para que las personas que ya tienen, pues bueno, respetable edad, no estén manejando el dinero por la pandemia o porque lo pierden o porque se les cae o porque pueden confundir los billetes, les hacen depósitos donde tienen ellos sus tarjetas de débito o una tarjeta de crédito y ellos los pagan y los llegan a pagar en efectivo, porque el hijo a lo mejor también tiene su salario, retira su salario para hacer sus gastos, que va al súper, que va todo esto, y lo hacen en efectivo y a los padres les depositan en efectivo. Y de eso, de repente, esas cuentas en donde la autoridad está en fiscal,
fiscal lo tiene que tiene a la persona, al papá o a la mamá o a los dos que reciben una pensión y aparte tienen una cuenta, no están recibiendo efectivo, aunque sean cantidades mínimas, los está llamando. Y no se puede, y no podemos probar cosa contraria, porque el tribunal va a decir, pues es lo que me deposita mi hijo de mi quincena o de mi mes, o qué sé yo, es la ayuda que recibo de mi hijo. Porque, o a lo mejor también porque el hijo se fue a vivir a otro estado o incluso a otro país. Y está llegando y están haciendo sus depósitos en efectivo y la autoridad lo está registrando de forma indebida y no tenemos cómo probar. El señor va a llegar y le van a poner, va a decir, es que pasa esto, sí señor, pero ¿qué documentación tiene? Y aparte, muchas veces hay algunos creativos que lo que hacen es decir, ah, pues un contrato de préstamo, ¿no? Que fue lo que también le dio origen el tema de la fecha cierta, por andar haciendo por todo contratos de préstamos, ¿no? Ya con eso supuestamente quedaba. Señores, la autoridad es eso, no se chupa el dedo, ni los bancos chupan el dedo y no te lo creen y la cuenta puede quedar bloqueada. Pero a lo mejor eso sería lo de menos. Lo que sea de más es que por obligación del banco, para no caer en incumplimientos y no que, y que no multen al banco, le va a reportar la unidad de inteligencia financiera. Entonces estamos brincando a otro problema que por una cuestión administrativa, porque en los últimos años en el tema fiscal nos han enfocado mucho en la cuestión administrativa, que siempre ha sido uno de los pilares de las reformas fiscales, ¿no? Simplificación administrativa. La verdad es que no es así y tampoco es culpa necesariamente de las autoridades, sino también es por controles propios de la empresa. ¿Sí? La empresa debe de saber, la empresa debe saber que siempre debe tener algo que se llama control interno. Y no nada más que lo sepa, que lo debe de llevar, sino que lo debe de ir a implementar, lo debe de implementar y debe de probar que está funcionando en base a su control interno y también debe de irlo actualizando. Y si no, también para todas las personas morales, revisen la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde también lo pide en esa famosa acta que se menciona como la acta anual, ¿no? Que muy pocos cumplen con los requisitos que la ley establece para elaborar esta acta en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, esto realmente no es nuevo. Hoy se ha vuelto más enfático, más visible por la autoridad, porque ya se dio cuenta que los controles que en la mayoría de las empresas tienen son precarios e incluso los empresarios pues no quieren invertir en este tipo de cosas, lo ven como un gasto y no como una inversión. Entonces, nos gusta mucho compararnos, ¿no? Compararnos con extranjeros en muchos sentidos, ¿no? Comparémonos también en el punto de vista cómo un extranjero, un buen empresario extranjero lleva su empresa y está con todos esos controles. Y bueno, aparte de muchas directrices internacionales, que igual comentaremos un poquito de esas directrices internacionales que sí nos están presionando, pero no porque sea necesariamente porque el internacional le dijo al gobierno que lo haga, sino que ya se dio cuenta el gobierno que México no se hace. Tomemos en cuenta que necesitamos cambiar nuestra cultura de manejar nuestro dinero, ya seamos empresarios o no lo seamos, o sea nuestro dinero en específico, o incluso recibamos recursos de nuestros padres, que a veces decimos, no, yo no tengo fiscal de contribuyentes, no tengo ningún trabajo, no tengo esto, entonces este efectivo como que no cuenta. Señores, hoy todo cuenta y creo que también hoy lo reitero y creo que en demasiados programas se ha reiterado, todas las cuentas de bancarias que tienen una tarjeta de crédito, todas las cuentas de débito, todas las tarjetas de crédito y todo son totalmente fiscalizables. Eso de que la cuenta fiscal y la no fiscal, eso tiene tiempo que no existe. Todas podemos llamarla en esa clasificación, son cuentas fiscales. Eso tengámoslo presente. Así abramos una cuenta a nombre de un menor, que déjenme decirle que son las más fiscalizadas, las cuentas a los menores, porque pues creemos que al menor pues no, a él pues que es un pequeño, ¿no?, que se le abre la cuenta y se hacen algunos movimientos bancarios. Tengan mucho cuidado, hoy se requiere que cambiemos esa nuestra visión personal y apliquemos nuestros controles administrativos según el ámbito en el que nos encontremos. Salvo mejor opinión, ¿no, Elizabeth? Sí, claro que sí. Y bueno, regresando al tema de control administrativo, que pudiera ser este tema de cadena de custodia por medio de una aplicación en internet que no cumple con lo que la autoridad exige, que pudiera ser por medio de la NOM 151, que es para efectos de la fecha cierta, un documento que tenga esa validez, pero nosotros podemos demostrar esa buena fe
presumir esa buena fe en nuestro control administrativo como empresa micro, pequeña, mediana, que a lo mejor no pudiera tener la capacidad económica como para adquirir ese tipo de controles como una NOM 151, pero sí presumir esa buena fe. Recordemos que el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio habla de eso, presumir de buena fe en la adquisición y destino de los bienes. ¿Qué destino le estamos dando a ese bien, a ese efectivo? Y, claro, por ejemplo, en su fracción número 2, donde nos dice que oportuna y debidamente se pagarán los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos de los cuales funde su buena fe. Si nosotros adquirimos por medio de un ingreso, por no sé, compra de cierta mercancía, y regresando al ejemplo de esta persona de la central de abastos, muchos ingresos los recibo en efectivo, sí, los declaro y a lo mejor es ese dinero que yo le voy a dar a mi hijo en efectivo, no voy a tener un comprobante fiscal y obvio no me va a poder bajar la tasa para pago del impuesto, pero sí voy a estar tranquila que yo enteré ese impuesto, un ingreso en efectivo, y que los bienes que adquirió mi hijo por medio de ese pago en efectivo fueron adquiridos de manera lícita. Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar, esa licitud. Tenemos que comprobar ese rastro, y ese rastro lo podemos tener con todos esos formatos, aplicando esa última plus con el código hash. Es Quick Hash la aplicación. Y si me permites, con todo Miguel Ángel, me permite en la facultad, a las personas que les interese, que les pudiera enviar vía correo electrónico un listado de políticas que se pudieran ocupar para el uso del efectivo, una guía para poder implementar un manual del uso del efectivo y lectura que pudiera servirles para poder dar ese debido cumplimiento en el manejo del efectivo, con mucho gusto se los envío a contar Miguel Ángel o a la facultad para que se los hagan llegar a ustedes a sus correos electrónicos. Bueno, si me permiten entonces que manden su dirección de correo electrónico para que se les haga llegar. Es igual, como les he comentado en programas anteriores, es material útil para que ustedes lo acomoden a la operación de sus empresas. No es tal cual viene así. Cada empresa se maneja de manera diferente y ustedes tendrán que adaptarlo a las necesidades y a la operatividad de su empresa. Pero verán que les va a servir muchísimo para poder demostrar a la autoridad que todo lo que están haciendo, sí, lo están haciendo de manera correcta. Sí. ¿Alguna dirección de correo rápida que nos puedas dar para que hagan esta solicitud? No sé si ellos pudieran... Una dirección que nos puedas dar, perdón la interrupción, que nos puedas dar. Pudiera ser eleiva, e de Elizabeth, leiva con Y V, arroba cafir es CAF y latina G. .mx. Muy bien. Eleiva@cafic.mx. Muy bien. Pues bueno, sí, gracias por este apoyo para todos nuestros amigos que nos hacen favor de vernos. La verdad, creo que es algo que ayudaría a incursionar y a hacer nuestro propio control, ¿no? Tomado de un modelo. Eso es, la verdad, muchas gracias por esta oferta para todos nuestros amigos. Muy bien, pues amigos, tengan presente que hemos llegado a la era de los controles, de las probanzas, de no nada más es hablar o ir a decir al banco o por el tipo de cuenta que aperturé. Lamentablemente, pues bueno, todo esto se lo debemos a todas las personas que lamentablemente hacen actos ilícitos y buscan bancarizar o buscan meter ese dinero a las empresas, ¿no? Ya sea a la gran empresa o a través de pequeños movimientos con pequeñas empresas o con microempresas y también con micro. O sea, han hecho una diversidad, lo cual ha infestado a todo nuestro sistema bancario y al sistema empresarial. Lamentablemente creo que eso es lo que está pasando y pues evidentemente la autoridad pues pone controles y ahí es donde viene el tema de que bajo la directriz van justos por pecadores. Pero si lo vemos del punto de vista productivo, bueno, voy a tener un mejor control de mi empresa. Entonces también es bueno verlo ese punto, que eso siempre ha existido, tener controles en la empresa es la finalidad del control interno. Yo
Yo nada, por mi parte, me gustaría sumar a toda esa buena fe que nos hizo favor de comentar, perdón, a los articulados de sobre la buena fe que nos hizo favor de comentar la contadora Elizabeth Leiva. El artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente también ahí habla de la buena fe, y cuando se demuestra una buena fe, compete a la autoridad probar lo contrario. Entonces también es una forma de tener todo esto y mandarle la carga de la prueba a la autoridad, si es que ellos dicen que no es cierto, que no es así. Ellos tienen que probar que no es así, y lo dice expresamente el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y pues bueno, no me queda más que Elizabeth, muchas gracias. Gracias por tus comentarios, gracias por tu apoyo a este programa de consultorio fiscal. Gracias a ti por la invitación. Gracias de nuevo a cuenta a la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, y también gracias a todos los que nos escucharon. Yo quedo a espera de cualquier duda que pudieran tener. Yo lo contesto vía el Facebook, en los comentarios. Igual si gustan algún material extra, nosotros se los hacemos llegar. Nada más háganoslo saber por ese medio, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y también, amigos, a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros en este su programa de consultorio fiscal. Gracias a todos mis amigos técnicos que nos apoyan para que sigamos trabajando a la distancia. La Facultad de Contaduría sigue trabajando. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Me despido de ustedes. Espero que se cuiden, que cuiden a sus familias. Y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien. Hasta pronto.